robaron en la Primera de Mayo con Boyacá. Me atracaron y pues fue una experiencia que la verdad no se la deseo a mucha gente. Se timbraron, entonces yo salí, abrí y llegaron dos parejas. Entonces ellos de una vez sacaron una pistola y me encerraron en mi habitación. Me pusieron un cuchillo en el estómago y una pistola en la cabeza. He sido víctima de cosquilleo, pero sí he visto cómo roban a gente todo el tiempo. Estaba sacando el carro del parqueadero cuando dos sujetos en la moto, uno de ellos me encañonó y el otro tomó el vehículo y trató de vivir con él. Me robaron mi chácara, los papeles del carro, los 3 millones que llevaba en efectivo. Tuve que hacer una llamada telefónica y apenas vio que yo salí, él salió detrás mío y pues me detuvo, por decirlo así, por la espalda, me puso un cuchillo en la garganta y pues me tocó entregarle todo. Una mujer se quedó en el baño conmigo, me encerró en el baño, mientras los otros esculcaban la habitación de mis papás. Hubo un momento que timbraron y era mi mamá, pero uno de ellos fue el que le abrió y la encerró conmigo. Uno de ellos me retuvo, el otro hurtó el computador del vehículo, se llevó unos elementos personales que tenía dentro de la guantera. Se llevaron los dos celulares y dinero. Más o menos, nosotros tenemos un presupuesto de 25 millones, más o menos. A las 2 horas me entró una llamada de un número desconocido, manifestándome un sujeto que tenía el computador y me daba un precio para devolvérmelo. Pues yo procedí a llamar al concesionario directamente para evitar comprar elementos hurtados, pero ellos me manifestaron que se demoraba aproximadamente un mes esos gastos y sumaba más o menos 6 millones de pesos. La policía llegó acá, tomaron huellas y eso, pero pues ya, en eso se quedó, tomaron huellas y ya, no hubo como algo más. Yo que fui a la fiscalía, iba ya como 5 horas esperando y eso no lo atienden a uno, que sí, que esté pendiente, que toca que vaya viniendo, pero entonces si uno se va allá a estar peleando, pues uno no va a trabajar para responder por ese dinero. Pues opté por comprar el mismo computador que me habían hurtado. Me costó 1.600.000. Yo duré prácticamente una semana sin poder dormir. O sea, yo me imaginaba eso. Ya obviamente, pues con el paso del tiempo, pues uno se va calmando, pero en ese momento sí fue algo como traumático para mí. Uno puede ir a cualquier mercado alegre y conseguir el repuesto que sea, la carcasa, la llanta, el rim, el radio, y es un mercado negro que nadie controla.